Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a recibir de pie la palabra. Y en esta ocasión también al mensajero de esta noche, gloria a Dios, nuestro querido hermano pastor Carlos Guerra, quien es también supervisor de la obra en Costa Rica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos ricamente. Este púlpito lo hicieron a la medida del hermano Ismael. ¿Me ven, hermano? Sí. Bueno, si no me ven, me oyen por lo menos. Gloria al Señor. Saluda al que está a la par suya, dele un Dios le bendiga. Dígale bienvenido a esta gloriosa convención aquí en Argentina, hermoso país. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Saludamos a nuestro presidente, reverendo José Arturo Soto, y nuestro muy amado hermano Gustavo Martínez, tesorero, y también nuestro muy amado hermano supervisor del Cono Sur, reverendo Gerardo Martínez, y al supervisor de esta bella nación, nuestro amigo también, pastor Ismael, a quien amamos mucho. Nos gozamos también. ¿Cuántos aman al pastor Ismael? Gloria al Señor. Y al cuerpo ministerial que están aquí en la plataforma. Y también a los que están ahí abajo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Cordial saludo a todos los hermanos que nos están mirando a través del canal Betel, aquí en Argentina. Y a lo largo y ancho del mundo, hermanos. Ya no sabemos hasta dónde estará llegando allá en Costa Rica a través de Canal 50, Canal 45. Levantamos nuestras manos y saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando en diferentes partes del mundo. Yo sé que algunos vienen llegando apenas, algunos han viajado horas y queremos entrar en la palabra, pero ¿qué le parece si hacemos una cortísima oración y le pedimos al Señor que hable a nuestra vida? Que Dios edifique a cada uno de nosotros a través de la misma, ¿ok? Voy a pedirle al pastor Gerardo, gloria al Señor, que nos eleve en la oración por la palabra. Pídale a Dios que le hable, hermano, por favor. Gloria a Jesús. Vamos a clamar al Señor. Y antes de esta oración, pues saludo de una manera muy especial pastor presidente, el pastor José Arturo Soto, pastor Gustavo, el pastor Carlos Guerra, a todos los oficiales aquí nacionales, a todo el pastorado y a la representación de la obra en el Uruguay, Paraguay, también Chile, que está aquí un grupo de hermanos, y a toda la obra aquí en Argentina. Les saludo en el amor maravilloso del Señor. Oremos a Cristo. Padre, en esta hora, Dios mío, hemos llegado a este momento cumbre especial de cada culto, Señor, que es poder estar atento, receptivo a tu voz. Oh Dios, te suplico que en este momento tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva en esta palabra poderosa que tú has puesto en el corazón de tu siervo, y que todos los que estamos aquí, Señor, seamos bendecidos, seamos tocados. Señor, restaura, bendice, toca nuestros corazones, trae salvación, liberación sobre cada una de nuestras vidas, y sobre todo aquellos que no te conocen se han alcanzado también por tu gran amor. Dios mío, gracias, porque sabemos que tú tienes bendición en abundancia para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por poder estar aquí y tener este privilegio de sentarnos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra? Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el pueblo de Dios nos debemos caracterizar por ser un pueblo que obedece, que sigue la palabra y que está atento a la voz del Señor. Que Dios bendiga a su siervo en esta hora. Gloria a Dios. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando exaltamos, nosotros hablamos con Dios.
Pero cuando leemos la Biblia o cuando viene la palabra, Dios habla a nosotros. Y estamos en días en que necesitamos oír la voz de Dios. Si son tan amables, vamos al libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Gloria al Señor. Habacuc, capítulo 1. Cuando lo tienen, me dicen un amén que llegue hasta Costa Rica. Ese amén no llegó ni a Buenos Aires, hermano. Gloria. Un amén que llegue hasta Costa Rica. Ahí va, llegó a Panamá, gloria a Dios. Falta un poquito, como que no están llegando todavía. Habacuc capítulo 1, cuando lleguen digan amén. ¡Amén! Ya está ahí, se quedó como en el canal de Panamá, gloria al Señor. Habacuc capítulo 1, pregunto. ¿Ya usted le pidió al Señor que le hablara? Ok. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habacuc 1:1. En adelante dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y hace una pregunta, versículo 2, y ese es el título del mensaje: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me dices, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículo 5. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Aleluya. Levante una mano y adore a Dios por un momento. Comience a recibir la palabra desde ya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. No siente su adoración, ni su aleluya, ni su amén. Porque en esta obra nos encanta alabar y adorar, pero también nos encanta escuchar la palabra del Señor. Gracias. Nos encanta oír y por eso alabamos a Dios también cuando estamos en la palabra, hermanos. Creo que estamos viviendo los últimos tiempos, recta final de la iglesia sobre la faz de la tierra. Estoy muy contento y muy emocionado de saber y a pesar de las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, a pesar de las cosas que están aconteciendo en el ámbito político, religioso, social, etcétera, hay un Dios que está por encima de todas las cosas, gloria al Señor. Hay un Dios que tiene control de toda la situación. Hay un Dios que tiene control de todos los gobiernos de este mundo. Hay un Dios que tiene control del mismo diablo, de los principados, de las potestades, de la hueste de tinieblas. Hay un Dios, y es nuestro Dios, que tiene control aún de las circunstancias que nos rodean. El diablo no tiene arte ni parte en nuestra vida. El que controla tu situación y tu circunstancia se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El dueño de la obra, hermanos. Y en los tiempos en que estamos viviendo, es sumamente importante que oigamos la voz de Dios. Cuando viene una convención, cuando viene una actividad como estas, o una confraternidad, o una campaña, o un retiro, lo primero que debemos de preguntar: Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, porque yo sé, y a través de los años he visto, hermanos, que en cada actividad, en cada convención,
En cada campaña, en cada congreso, Dios siempre tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Dije, Dios siempre tiene una palabra específica. Yo sé que Dios reparte y Dios cuando lanza la semilla, pues todos recibimos. Pero siempre hay una porcioncita guardada por ahí. Una porción como la que guardaron especial para Saúl, gloria al Señor. Siempre hay una porción que uno dice, esa es para mí, gloria al Señor. Y eso es lo que debemos de buscar desde un principio. En la convención está empezando hoy, pero desde ya tenemos que buscar esa porción. Una confirmación de parte de Dios en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Y yo sé que Dios, hermanos, te va a estar hablando. Dios va a estar edificando, va a estar exhortando. Si está enfermo, Dios va a estar sanando. Si ha venido oprimido, Dios lo va a estar libertando. Gloria al Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando hay libertad, Dios se mueve. Cuando Dios se mueve, se rompen las cadenas, se sueltan las ataduras, se sanan los enfermos, se libertan los cautivos, bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Y en los tiempos en que estamos viviendo, el Señor quiere que su pueblo compruebe cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. No podemos a estas alturas andar caminando dando golpes al aire. No podemos a estas alturas, hermanos, tomar decisiones a la ligera sin estar seguros que el Señor es el que está abriendo las puertas. Sin estar seguros que el Señor es el que va adelante. Porque si estamos seguros que el Señor va adelante, sabemos que el que abre las puertas es Él. Y las puertas que Él abre, ningún diablo podrá cerrar. Gloria al Señor. Y sentimos por el Espíritu de Dios que el Señor estará abriendo puertas nuevas. Este es un año en que el Señor va a abrir puertas nuevas. Ha terminado un año, pero también, hermanos, el Señor está cerrando capítulos en la vida de cada uno de nosotros. Y está abriendo uno nuevo y escribiendo cosas tremendas y ocultas que tú no conoces. Viene el cumplimiento de cosas que Dios te habló hace años. De cosas que Dios te dijo hace 10, 15, 20 años atrás. Viene el cumplimiento. Dije, viene el cumplimiento. Y Dios quiere que hoy más que nunca prestemos atención a su voz. Dios va a estar interrumpiendo la vida de muchos de nosotros. Aleluya. Se lo digo porque ahora allá en Panamá, Dios me visitó una madrugada. Gloria al Señor. Y puedo decir, esto está fresquito, que Dios literalmente, hermanos, irrumpió en mi vida. Gloria al Señor, me visitó en el cuarto donde estaba. Dios trató conmigo, marcó mi vida, de esas visitaciones que lo dejan a uno marcado. Yo no sé si usted, gloria al Señor, ha visto cuando marcan el ganado, perdone la expresión tan ganadera, pero agarran un ternero y meten un fierro, lo calientan cuando está rojo, lo encendido, se lo ponen al becerro y lo marcan, gloria al Señor. Bueno, esa experiencia me marcó, como ha habido experiencias en el pasado que marcaron mi vida. Pero qué bueno saber que el mismo Dios de ayer es el mismo hoy. El que marca ayer sigue marcando hoy y seguirá marcando mañana. Y en esta convención aquí en Argentina, el Señor va a estar marcando tu vida en alguna área, gloria a Dios. Levanta su mano y dale gloria a Dios si puede. Necesitamos oír la voz de Dios. Hay decisiones que tomar. Hay lugares donde entrar. Hay puertas que Dios va a estar abriendo, pero hay otras que el enemigo abre y que no son de Dios. Y usted y yo necesitamos tener y estar seguros cuál es la que Dios está abriendo para entrar por ella y entrar en esa bendición que Dios tiene para nosotros. Así que prepárese, porque en los próximos días el Señor va a interrumpir tu vida de una manera poderosa. Hoy en día hay mucho creyente que camina, hermanos, sin oír la voz de Dios. Andan inseguros, andan claudicantes, andan como dando golpes al aire. Y no es que Dios no hable, no es que Dios nos interese. Si hay alguien que se interesa por cada uno de nosotros, cuanto más sus ministros, sus pastores, es el Dios que nos creó. Nadie nos conoce mejor que Él. Él sabe los valles que estás atravesando. Él sabe si estás atravesando el valle de lágrimas.
Y si estás atravesando, gloria al Señor, algún momento de victoria o tal vez un momento de crisis en tu vida, déjeme decirte de parte de Dios que el Señor te ha traído a esta convención para decirte que tú no eres ignorado por Él. Él está muy pendiente de tu vida. Dije, Él está muy pendiente de tu vida. Lo que estás pasando, lo que estás atravesando, el Señor lo conoce y te extiende la mano porque Él está contigo como poderoso gigante. Así que no es que Dios no habla, no es que Dios no responde, no es que Dios no escucha, porque clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. No es que Dios nos interesa, porque usted es la niña de los ojos del Señor. Usted es el tesoro, usted no es cualquier cosa. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero del Señor. El que se mete contra usted se está metiendo contra el león de la tribu de Judá, contra el Alfa y la Omega, contra el Todopoderoso, contra el Creador de los cielos y la tierra. Por eso podemos decir que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Vendrán por un camino, pero por siete saldrán huyendo. Podemos decir que el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor y nos defiende. Levante su mano y alabe a Dios si puede, iglesia. Así que hoy más que nunca tenemos que sintonizar nuestros oídos. Tenemos que desconectarnos de las cosas del mundo. Algunos están más conectados con Hollywood, más conectados con los deportes, que con la misma voz de Dios y la palabra. Es tiempo de apagar los televisores. Estoy hablando no de Betel, gloria al Señor. Estoy hablando de apagar los televisores a las cosas mundanas, aleluya. Y abrir la Biblia a la revelación de Dios y a la palabra de Dios. Porque el Señor te va a estar hablando de una manera especial. Hay momentos en nuestra vida en que no nos va a quedar otra, pastores, que caminar por fe y por lo que la promesa de Dios y la palabra de Dios dice. Va a haber momentos en que usted no va a poder ver las circunstancias, hermano Luis. Van a haber momentos en que no podemos ver las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, sino aquel que está por encima de nuestras circunstancias. Hay momentos en que no nos va a quedar otra que depender de lo que la Biblia dice, no lo que te diga el enemigo, no lo que te digan tus amigos, aún hasta compañeros. Hay que depender de lo que el Señor te diga para que usted se pare y diga como Job: yo no sé, pero yo sí estoy seguro que mi Redentor vive. Y no importa lo que esté pasando, lo que esté atravesando, lo que el diablo me esté diciendo, voy a salir en victoria. ¡Saldré! A su nombre sea la gloria. En una ocasión, hermanos, estaba pasando una prueba en la obra misionera. Era difícil la prueba, muy dura. Y yo dije: Señor, me voy para Costa Rica. Me voy para Costa Rica. Ya no puedo más. Ya no aguanto más. A veces piensa uno que ya no puede más, pero sí puedes más, Luis. Sama, shama, la, baja. Levanta tu mano y alaba a Dios, iglesia. Levanta tu mano y alaba a Dios, iglesia. Hermanos, ustedes nos ven tal vez aquí parados, con buen saquito, con buena corbata, algunos un poquito gorditos, gloria al Señor, y dicen: qué lindo que la tienen. Dichosos los pastores que no tienen problemas. Dichosos los misioneros que no tienen problemas. Pero ustedes no saben por lo que pasa. Tal vez están viendo la gloria, pero no conocen la historia. Y si hay algo que necesitamos hoy en día es que oren por estos hombres. Que oren por estos hombres de Dios. Que si el diablo ataca a las ovejas, imagínense cuánto estará atacando a los siervos, a los misioneros, cuánto estará atacando a los pastores. Porque el diablo sabe que el Señor lo reprenda, que si logra herir al pastor, las ovejas saldrán dispersas. Y si a usted le tira dardos, a los pastores nos lanza bazucazos, gloria al Señor. Pero qué bueno saber que hay alguien que nos defiende, hermano. Y estaba pasando una prueba, necesitaba oír la voz de Dios. Necesitaba que Dios me dijera: Señor, ¿me quedo o me voy? ¿Sigo aquí o me voy? Ya no aguanto, mi esposa está en Costa Rica y yo estoy aquí solo. El que fue conmigo
hizo la de Juan Marcos y a las 2 semanas me dejó solo, gloria al Señor. Así que, hermano, estar en la obra misionera solo. La mafia llegó, nos quemó la iglesia. Y de 34 ovejas que quedaban, gloria al Señor, o que teníamos, me quedaron 3 y 1 patarrenca, gloria al Señor. O sea que era difícil, me sentía solo. Había que combatir con la soledad. Y combatir con la soledad no es jugando, hermanos. Y estaba en el cuarto solo, ahí terminó. Se fueron las 3 ovejas que llegaron esa noche. Y me encerré en el cuarto atrás del templo solo. Y dije: Señor, estoy desesperado. Necesito que me hables. Ayúdame, Señor. Y estaba tan turbado que yo sabía que me iba a costar al menos que Dios me hablara directamente por su palabra. Así que dije: Señor, ¿me voy o me quedo? Y donde abra la Biblia y ponga el dedo, Señor, ahí me vas a decir si me voy o si me quedo. No le recomiendo que juegue la ruleta rusa con la palabra, pero fue un momento particular mío. Fue un momento, en ese momento yo necesitaba oír la voz de Dios. ¿Cuántos necesitan oír la voz de Dios en algún área? Y abrí la Biblia, hermanos, y dije, arrodillado atrás en el cuartito solo: Señor, donde ponga el dedo, ahí me vas a hablar. Y me salió en Zacarías 11:17: ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Se seca su brazo derecho, se seca su ojo derecho. Me quedo, Señor, me quedo. Denle un aplauso, denle gloria a Dios, diga aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y me quedé, y luego vimos la gloria de Dios y experiencias lindas. Habacuc estaba urgido de oír una palabra de Dios. El profeta necesitaba oír la palabra de Dios, algo clave, necesitaba una respuesta. Y para eso estaba clamando al Señor. Pregunto en esta preciosa noche, primera de esta convención, y usted que nos está escuchando a través de la televisión en alguna parte del mundo, ¿a qué has venido a esta convención? ¿Has venido a ver quién vino y quién no vino? ¿O has venido a ver si vino la muchacha de los ojos verdes, o el muchacho aquel alto apuesto? ¿O has venido porque necesitas oír una palabra específica de parte del Señor? Pues si usted ha venido esperando oír una palabra de Dios, vive Jehová en cuya presencia estamos, Dios te va a visitar, Dios te va a hablar. Dele gloria a Dios, levante una mano y dele gloria a Dios si puede. Habacuc estaba urgido de oír una palabra. Le tocó ver la continua iniquidad, le tocó ver destrucción, le tocó ver violencia, le tocó ver a jueces que eran sobornados, le tocó ver la injusticia, le tocó ver un montón de cosas contrarias, y él necesitaba oír la voz de Dios. Y entonces dice la Biblia que él clamó a Dios por ayuda. Aleluya. Clamó a Dios. No dice que oró, dice que clamó. Y clamó significa levantar un grito al cielo. Clamar significa, hermano, desgarrar el corazón. Clamar a Dios con todo lo más profundo de nuestro ser. No simplemente orar. Hay muchas cosas que no han ocurrido, no han pasado en tu vida, porque tal vez no hemos clamado como deberíamos. Clamar significa, hermano, desgarrar el corazón. Clamar con toda el alma, hasta que uno sabe que tocó el trono. Y no solo el trono, hasta que uno sabe que tocó las mismas fibras del corazón de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Clamar significa pegar un grito al cielo. Hermano querido, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un siervo, cuando un pueblo pega un grito al cielo, hermanos, algo va a suceder. Dije, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo pega un grito al cielo, no hay cadena que no se rompa, no hay atadura que no se suelte, no hay muro que no caiga, no hay puertas que no se abran, no hay enfermo que no se sane.
Abra su boca un minuto, abra su boca un minuto. El Señor quiere hacer algo aquí en esta noche. El Señor quiere hacer algo en medio nuestro en esta noche. ¿Qué ocurriría en el mundo espiritual? ¿Qué ocurriría si en esta noche pegamos un grito al cielo? Si en esta noche usted clama por sus hijos. Si en esta noche usted clama por Argentina. Si en esta noche usted clama por Costa Rica o por Bolivia o por Chile. ¿Qué ocurriría si en este momento todos pegamos un grito al cielo y clamamos al Dios de justicia para que Él abra las ventanas de los cielos, para que Él nos visite, para que Él ama, llama, laja, soba? Abra su boca, abra su boca por un minuto, abra su boca. Clama por tus hijos, clama por Argentina, clama por Bolivia, clama, clama. Abra su boca por un minuto, madre. Abre tu boca, madre. Pastor, clama por tus hijos. Pastor, clama por tu familia. Madre, clama por tus hijos. Varones, clamen por su nación. Chilenos, clamen por Chile. Bolivianos, clamen por Bolivia. Argentinos, clamemos por Argentina. Masajalayaloa. Abra su boca por un minuto. Algo está ocurriendo, algo está pasando. Algo quiere hacer el Señor en esta noche. Las cadenas se tienen que romper. Hay ataduras que se tienen que soltar. Cristo viene pronto y tiene que ocurrir algo. Algo tiene que ocurrir aquí en Argentina. Ay, Salaya, Shemala. Abra su boca, iglesia. Abra su boca. Madre, abre tu boca. Abra su boca. Yo me callo por un minuto. Por un minuto yo me callo, pero usted abra su boca. No le estoy pidiendo que ore. No le estoy pidiendo que ore. No que ore, le estoy pidiendo que clame. Clama por Argentina. Clama por tu familia. Sanda Mahaloa. Clama el justo y Jehová lo oye. Habacuc clamó, Habacuc clamó. Pega un grito al cielo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayuda a mi familia. Liberta a mis hijos cautivos. Rompe yugos. Aquellos hijos que están en la droga, que están en tierra del extranjero, en tierra extraña, en tierra del enemigo. Padre, clama, clama, madre. Clama, clama. Pastor, clama por tu redil. No se oye, no se oye, no se oye ese clamor. No se oye ese clamor, no se oye. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos varones? ¡Ay, asoma! ¿Dónde está ese pueblo que clama? Eso es, iglesia. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está pasando en el mundo espiritual. Salva Argentina, salva esta tierra, salva a los chilenos, salva a los bolivianos. Por un minuto que se oiga allá atrás. Yo sé que algunos vienen cansados, algunos vienen de 8, 7, 10 horas por tierra, estar manejando o en bus. Aleluya, pero un minuto se le puede dar un clamor. Abra su boca, abra su boca, abra su boca. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca, joven. Abre tu boca, joven. Abre tu boca. Reciba llenura del Espíritu Santo.
fuego, 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 fuego del Espíritu Sama, Shamala. Dios quiere bautizar desde esta noche. Dios quiere bautizar con el Espíritu Santo. Dios quiere bautizar. Fuego, fuego, fuego. ¡Ay, qué amazo! Abra su boca y alabe a Dios, alabe a Dios. Abra su boca y alabe a Dios, alabe a Dios. Abra su boca y alabe a Dios. Abra tu boca. Están ocurriendo cosas. Abra tu boca, pastora. Sierva de Dios, abre tu boca. Ama, sheba, la, asoma. Abre tu boca, varón. Abre tu boca, sierva. Abre tu boca. Niño, abre tu boca. Pastor, abre tu boca. Abre tu boca. Allá en tu casa. Allá donde estás. Donde estés, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Costa Rica. Abra su boca. Clama por tus hijos. Clama por tu esposa. Clama por la sanidad, por el milagro. Clama por el bautismo del Espíritu Santo. Y el que está a la par suya no quiere clamar, usted clama, hermano. Y el que está a la par suya no quiere abrir la boca, abra usted la boca. Abra la boca, Sama Sheva. Fuego, fuego, fuego. Señor, visita, Dios visita, Dios visita. Abra su boca, abra su boca. Abra su boca, iglesia. Abra su boca, abra su boca. Abra tu boca. Abra su boca, eso es. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Ah, Samaya, abra su boca. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, abra su boca. Alabe a Dios, varón. Alabe a Dios, joven. Jóvenes, reciban potencia, potencia de lo alto. Ay, Shama, mamá, 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 rey, Shama. Reciba potencia de lo alto, joven. Reciba unción fresca. Aleluya. Abre tu boca. Pastor, abre tu boca. Clama, necesitamos clamar. Dios quiere hacer algo. No podemos seguir siendo los mismos. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar. Clama, pastor, clama, pastor, clama, 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 clama. Aleluya. No permita que el diablo le ponga bozal. No permita que el diablo le tape la boca. Que se calle el diablo. Que se callen los principados. Que se callen las potestades. Que se callen los brujos. Que se calle el infierno. Pero el pueblo clama a Dios. Use su autoridad. Use su autoridad. Un minuto más, hermano. No solo para clamar a Dios. También ate todo principado. Ate toda potestad. Hay espíritus inmundos que hay que amarrar, que hay que declarar inoperantes. Ahora usa tu autoridad. Sambaraba Shekataya Soma. Abra su boca, abuelita. Abra su boca, abuelo. Usted tiene autoridad. Tal vez no tiene fuerza, pero tiene autoridad. Todo lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Use esa autoridad, iglesia. Ate todo principado, toda potestad. Destruya toda fortaleza de las tinieblas. Ponga bajo la planta de sus pies a Satanás. Ponga bajo la planta de sus pies a los brujos, a las brujas, a la hechicería, a la brujería. ¡Ay, Shamalaha! Aplasta a tu enemigo. Como está escrito, bajo la planta de tus pies.
Aleluya. Clama allá en tu casa, allá en Estados Unidos, tú que nos estás viendo, allá en Carolina del Norte, para ti es esta palabra. Clama, mujer. Clama. Allá en Canadá, clama, clama. Allá en Costa Rica, clama. En Colombia, en Panamá. Aleluya. Aleluya. Ahora dele un aplauso, pero oiga, un aplauso pentecostal, que no es solo aplaudir, sino abrir la boca y alabar a Dios y adorar a Dios. Eso es algo que no podemos perder, hermanos. El pueblo de Dios no puede dejar de orar, no puede dejar de clamar, no puede dejar de pegar un grito al cielo. No permita que ningún bombero llegue a querer taparle el fuego. Si alguien le dice que se calle, haga como Bartimeo, alzó mal la voz y pegó un grito hasta que logró tocar. Hasta que logró tocar. Me preocupa que en algunas iglesias, hermanos, ya no hay gente que alaba, ya no hay gente que aplaude, ya no hay gente que pega un grito al cielo. Se preocupan más, hermanos, por la corbata, por el moño. Se preocupan más por el manicure que por otras cosas que alabar a Dios. Olvídese, hermanos, de la corbata, y si queda de medio lado la corbata, pues gloria a Dios. Si el moño queda de medio lado, pues quedamos desmoñados, pero alabando y glorificando a Dios. Están haciendo mucho ruido, hermanos. Están gritando demasiado. Bajen un poco el volumen, por favor. Que se callen un poquito. Dios no es nervioso. Que se callen en Argentina, por favor, cállense. No griten tanto, argentinos, chilenos. No griten tanto. Yo creo que aquí el diablo no va a poder taparnos la boca para alabar y glorificar al Señor. Argentina de Cristo, dije, Argentina de Cristo. Aleluya.
Yo creo que al diablo no le gusta que usted alce la voz, hermano. Al diablo no le gusta que alcemos la voz, no le gusta que clamemos. Él se pone nervioso cuando el pueblo clama, porque sabe que clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. Aleluya. No vinimos desde tan lejos. No viajamos horas en omnibus o en carro o en avión para estar ahí sentados inertes sin levantar una mano, sin abrir la boca. Los muertos no alaban a Dios y aquí no hay ningún muerto. Y si está muerto, Cristo resucita todavía. A su nombre sea la gloria. Habacuc clamó a Dios. Clamó a Dios por ayuda. Ya lo leímos. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré? Él clamó a Dios por ayuda. Y parecía como que al principio que Dios no lo estaba escuchando. Parecía como que Dios no le iba a responder. Al principio hay momentos en que pareciera como que Dios no nos oye. Y pareciera como que Dios no va a responder. Pero tengo buenas noticias para usted. El Dios tuyo y el Dios mío, el Dios al cual servimos aquí, es un Dios que no solo oye, sino que responde nuestras oraciones. Dije, responde. Y si usted ahora clamó de corazón, ¿cuántos creen que Dios ya los oyó? Y si Dios ya oyó, ¿cuántos creen que la respuesta viene de camino? No siempre responde como uno piensa. No siempre responde como uno quiere, ni cuando uno quiere. Pero de que responde, responde. Parecía como que no iba a responder. Parecía como que ni siquiera estaba escuchando. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, él sabía que Dios lo iba a responder. Y él le hacía preguntas. Y le hizo dos preguntas, estando desanimado, estando cansado. La pregunta era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré? Era una pregunta sincera. ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esto? ¿Hasta cuándo voy a ver un cambio? ¿Hasta cuándo? Como tal vez alguien ha venido diciendo, Señor, ya terminó el año 2017. ¿Hasta cuándo vas a salvar mi familia? ¿Hasta cuándo vas a libertar a mi hijo que está cautivo? ¿Hasta cuándo me vas a conceder la petición que te he hecho? ¿Hasta cuándo me vas a dar ese trabajo que necesito? ¿Hasta cuándo me vas a dar esa casa? ¿Hasta cuándo me vas a dar la oportunidad de hacer ese proyecto que ha estado en el corazón? ¿Hasta cuándo me vas a conceder la petición? ¿Hasta cuándo me vas a dar victoria sobre mis temores? ¿Hasta cuándo me vas a dar victoria sobre mi enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a dar victoria sobre ese enemigo que se levanta amenazante, insultante, queriendo amedrentar mi vida? Hasta cuándo, gloria al Señor? ¿Por qué me hace ver esto? ¿Me hace ver iniquidad? Era la otra pregunta. ¿Cuánto más tendré que clamar? ¿Cuánto más tendré que ayunar? ¿Cuánto más tendré que sufrir o esperar? ¿Cuánto más? ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Y la respuesta de Dios llegó, hermanos. La respuesta de Dios llegó. Tu respuesta viene de camino. Y tengo buenas noticias para usted y muy malas para el diablo. Cuando sale una respuesta del cielo, por más que se interponga en el camino, porque yo como que, ¿verdad?, entiendo por la Biblia de que cuando viene una respuesta del cielo, como que el diablo la ve donde viene. Así como vio la respuesta de Daniel y se quiso interponer. Pero cuando Dios determina darle algo a usted, cuando Dios determina contestarle algo a usted, cuando Dios determina, dice la Biblia, lo que Jehová ha determinado, ¿quién lo impedirá? Lo que Jehová ha determinado darle, ¿quién lo va a impedir? La respuesta que viene de Dios, ¿quién la va a detener? Así que no se preocupe si va a llegar o no va a llegar. Sí vendrá la respuesta. En el tiempo del Señor, cuando Dios diga ya, quítese diablo, porque viene la respuesta de Dios para su vida. Y el demonio que se interponga, hermanos, va a quedar aplastado, como testificaba yo en una ocasión, que estábamos de gerente en una compañía, cuando era oveja, sigo siendo oveja, pero cuando era oveja, y estábamos abriendo unas carreteras, y había un tractor, yo estaba dirigiendo, bueno, ahí al tractorista, indicándole por dónde tenía que entrar, y por dónde queríamos que el tractor abriera la carretera. Y cuando el tractor era un Caterpillar D9, el Caterpillar venía así. Hermano, yo estoy viendo un cangrejo, no sé si aquí le dicen cangrejo, sí, cangrejo, ah bueno, un cangrejo, un cangrejito que se le para al frente al Caterpillar, a un tractor, un D9, un de los más grandes, y se le para al frente el cangrejo, al frente al tractor, y le hace así. Y yo me quedo viendo ese fenómeno, y el tractorista se queda viendo. Y entonces, digo, dele. Y entonces hace un poquito para adelante y el cangrejo se para en medio. Y el tractorista me vuelve a ver y yo le hago, levante la pala. Y él levanta la pala a ver si el cangrejo se iba. Y no, más bien se paró más. Y yo le dice, y bajó la pala. Ese cangrejo quedó aplastado, hermano. Así van a quedar los enemigos que se levanten contra la obra del Señor. Cuando Dios quiere darle algo a usted, quítese diablo, porque si no va a quedar aplastado por el poder de aquel que va delante de nosotros, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Vino la respuesta, hermanos, en el momento más crítico del profeta, en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor crisis. Y eso es lo que me gusta del Señor, que esperó como a lo último, cuando ya, como diciendo, cuando ya digas que ya no puedes, cuando digas que hasta aquí llegaste, entonces Dios interviene en el escenario y dice, pues ahora que tú no puedes, yo sí puedo. Ya has hecho lo natural, ahora yo voy a hacer lo sobrenatural. Ya has hecho lo humanamente posible, ahora yo me encargo de lo imposible. Levante por lo menos una mano y dele gloria a Dios si puede. Vino la respuesta en el momento de mayor crisis del profeta, de mayor angustia. Así que si usted está atravesando ese valle donde usted dice ya no puedo, Dios está sonriendo en su trono y diciéndole, ya estoy por darte la victoria. Cuando Israel estaba encerrado y no había escape, miraba a la derecha montañas inescalables, a la izquierda montañas inescalables, atrás venía Faraón con su ejército y al frente el Mar Rojo,
encerrado literalmente en el desierto. No había escape, no había salida, no había forma. ¿Cuántos hemos estado por ahí, hermano? Gracias, no solo yo. Y en ese momento en que ya no sabían ni qué hacer, Dios, en el momento más crítico, le dice a Moisés, su siervo: levanta tu vara y parte el mar, que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, y este pueblo va a ver la mano de Jehová de los ejércitos. Vino la respuesta, y la respuesta era: mirad, en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved, como diciendo, abre los ojos, abre, mira bien lo que voy a hacer. Asombraos, porque lo que voy a hacer en tu vida te va a asombrar. Vas a abrir tu boca, vas a decir: jamás pensé que Dios pueda hacer esto en mi vida. Pero oiga la respuesta que vino: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque, oiga, oiga lo que sigue: haré. Note que dice haré, o sea, no es que usted lo va a hacer, es Dios mismo. Dios se va a encargar de hacer eso asombroso. Dios es el que va a abrirte la puerta. Dios es el que te va a dar la victoria, el que te va a dar ese templo nuevo, ese terreno para levantar una iglesia. Dios es el que te va a proveer. Dios es el que te va a mover. Dios es el que te va a respaldar. Haré. Es Dios el que lo va a hacer. Y si Dios lo va a hacer, ya usted tiene asegurada la victoria. Porque haré una obra en vuestros días. Qué lindo es eso. No va a ser en los días de sus nietos, ni en los días de sus tataranietos, o víscara, no sé cuántos nietos. Yo tuve una víscara tatala, no sé cuántos, abuela, que fue la que diseñó la bandera de Costa Rica, Pacífica Fernández, víscara tatara, no sé cuántos, abuela. Pero lo que Dios está hablando aquí es que lo que Él va a hacer, lo va a hacer en tus días. Ni siquiera en los días de tus hijos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. O sea que usted lo va a ver, porque Dios se lo prometió a usted. Que no la vas a creer, aun cuando se os contare, no la vas a creer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ya voy a prepararme para aterrizar. Pero, ¿qué estaba diciéndole Dios al profeta? Tranquilo, profeta. Tranquilo, padre. Tranquilo, pastor. Tranquila, madre. Tranquilo, joven. Tranquilo, profeta. ¿Qué crees? ¿Que yo he estado con los brazos cruzados? ¿Qué crees, que yo no estaba haciendo nada? Profeta, cuando tú ibas, ya yo venía. Cuando tú ibas, ya yo venía. Ya voy a terminar, pero quiero que vayan a Isaías 63 un momentito. Ya casi. Isaías 63, versículo 1. Porque a veces pensamos como que Dios no está haciendo nada. A veces pensamos como que Dios se olvidó de lo que nos dijo, de la promesa que nos habló hace 20, 25 años. Y ha pasado tanto tiempo que seguro ya Dios se le olvidó. Se le olvidará cualquier cosa, pero a nosotros, a Él no se le olvida nada. A nosotros se nos olvida cualquier cosa, pero a Dios no se le olvida nada. Isaías 63, escuchen esto. Cuando usted piensa que Dios no está haciendo nada, antes de que lo leamos, Israel estaba a punto de enfrascarse en una batalla contra los edomitas. Israel estaba preocupado: ¿qué va a pasar? ¿Dónde está Dios? No veo nada, ya viene el enemigo, no veo la victoria. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no lo veo?
Y están ellos ahí temblando y preocupados. Y de repente, hermanos, de repente ven a alguien que viene del campamento del enemigo. Noten lo que dice Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestidura, que marcha en la grandeza de su poder. Vuélveme a ver aquí un momentito. Ellos están temblando y de repente del campamento del enemigo ven a alguien que viene caminando como poderoso gigante. ¿Quién es ese que viene? ¿Y por qué tiene las vestiduras manchadas de sangre roja? ¿Quién es ese que viene? Y viene del campamento del enemigo. ¿Quién será ese? Y él responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le preguntan: ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos. ¡Aleluya! Y el año de mis redimidos ha llegado. Y el año de mis redimidos ha llegado. Y el año de mis redimidos ha llegado. Y el año tuyo ha... Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos. ¿Qué estaba diciendo? Mientras tú estabas temblando, que viene el enemigo, que ahora cómo salgo de esto, y qué vamos a hacer, y que aquí, y mira esas leyes que están levantando, y mira aquí, y mira esto, y mira el gobierno, y mira el otro, y mira este ejército. Mientras estaban temblando y preguntaban: ¿y a dónde está Dios? Dios estaba en el campamento del enemigo, aplastándole la cabeza al enemigo, destruyendo al enemigo y dándole la victoria al pueblo de Dios. Póngase de pie y levante sus manos y alabe a Dios. ¡Viene victoria! Abra su boca y alabe a Dios si puede. Oyendo la voz de Dios. Aleluya, ¿hasta cuándo? Dele gloria, levante sus manos. Abra su boca. Sépalo y entiéndalo, que mientras tú estás alabando y adorando, mientras muchas veces estás claudicando, tal vez dudando o tal vez temblando, Dios está aplastando a tu enemigo. Dios está trabajando en el campamento del enemigo, desbaratándole los planes y las estratagemas, aplastando a tu enemigo para darte a ti la victoria. Año de victoria. Viene victoria para tu ministerio. Viene victoria para Argentina. Viene victoria en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y alaba a Dios. Mientras estamos adorando y pasan los músicos, si hay alguna vida que ha venido aquí, escuchen. Alguna vida que ha venido y que tal vez ha estado descarriado, que se ha apartado del camino, o que ha venido esta noche y todavía no se ha entregado a Cristo, pero que está aquí, o a través de las ondas radiales o televisivas. Si hubiese alguien aquí en esta noche, queremos invitarlo. No espere que termine esta convención, para que comience a recibir desde ya, desde ahora. Queremos que salga de la silla o de atrás o donde esté, y que venga aquí al altar para orar por usted y se reconcilie con Dios. Ahí viene un valiente, denme un aplauso al Señor. Venga, venga amigo, venga joven. No espere a mañana, no espere, venga, acércate. Acércate, acércate, ahí viene otra vida. Démosle un aplauso a esta vida, ahí viene otra. Vienen a reconciliarse o a entregarse a Cristo. Ahí viene una dama, ahí viene otra. Fuerte el aplauso, alabe a Dios, alabe a Dios. El año de los redimidos ha llegado. Dele gloria, siga dándole gloria. Ahí viene otra vida. Allá viene un caballero, allá viene otro.
Allá viene otra, allá viene otra. Siguen las almas pasando. Siguen pasando. Alabemos con un cántico mientras siguen pasando las vidas. Anima, anima al que está a la par suya. Si hay alguien a la par suya, invítelo. Tráigalo, tráigalo aquí al frente. Tráigalo aquí. Un cántico. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mientras pasan las almas aquí en Argentina, allá en Costa Rica, a través de Canal 50, Canal 45, allá en Colombia, Medellín, a través de Volvamos a Dios, Betel, Panamá, Betel, Perú, o cualquier otro país del mundo. Reconcíliate con Dios mientras las almas siguen pasando. Dele gloria, hermano, dele gloria. Ahí viene una vida. Ahí viene un padre con sus hijitas. Qué lindo. Siguen pasando las vidas. Ahí viene otra jovencita. Mire a su lado si hay una vida. Invítelo. Invítelo, tráigalo. Que Dios va a estar salvando almas en esta convención también. Ahí viene otro valiente. Denle otro aplauso al Señor, hermanos. Anime a la gente. Ahí viene una vida. Ahí viene un caballero, una dama. Siguen pasando las vidas. Acepta al Señor, reconcíliate. Ahí en tu recámara, en tu sala, en la cocina, en el hospital donde estás viendo, escuchando, recibe, pídele perdón al Señor. Clama a Dios y Él te ayuda. Él te liberta. Él te saca adelante. Él te sana. Aleluya. Jehová está conmigo. Poderoso gigante, precioso grupo de almas, siguen pasando las vidas. Está conmigo como poderoso, siguen pasando las vidas. Denle otro aplauso al Señor, denle otro aplauso. Anime las almas, anime las almas, anime. La última cosecha de los últimos tiempos. Ahí viene otra vida. Él peleará mis batallas. Pasa ahí al final. Sigue pasando, ahí viene. Padre con su hijita. Allá viene otra vida. Ya vamos a cerrar el llamado. El tiempo ha corrido, pero corra, corra, escape por su vida. Alguien más corra porque el tiempo ha corrido, avanzado. Vamos a orar por este precioso grupo. Algunos se están reconciliando, otros están aceptando a Cristo por primera vez. Sea lo que sea,
Siguen pasando vidas todavía. Ahí viene otro. Vamos a darle tiempo. No queremos que nadie se quede. Anímelo, una vida más. Gloria a Dios. Los que han pasado al frente, por favor, repitan en voz alta esta oración. ¿Por qué en voz alta? Porque la Biblia dice: con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, otra vez, Señor Jesús, he oído tu palabra y he creído. Yo quiero ser salvo. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel y fiel hasta la muerte. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y hoy le abro mi corazón y me declaro propiedad de Jesucristo por los méritos de su Hijo. Amén y amén. Un fuerte aplauso. Ahora vamos a orar por ellos, pero también vamos a orar por cualquier enfermedad que haya aquí. ¿Cuántos creen que Dios sana, liberta, bautiza? Si usted ha venido enfermo, el Señor pone su mano sobre usted. No hay lugar aquí para todos, pero usted puede poner la mano en la parte afectada. Si no puede, póngala en su corazón. Y Dios conoce. Pero todos, juntamente con los de aquí al frente y los que están allá atrás, por favor, todos unidos, repitan conmigo en voz alta: Padre, otra vez, Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a pagar el precio por mi salvación, pero también a pagar el precio de mi sanidad. En su espalda se va la enfermedad. Él pagó el precio y por esa llaga yo fui curado. Hoy me apropio de la virtud sanadora de la llaga del Cordero y echo fuera, 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 fuera toda dolencia, toda bacteria, todo virus, toda enfermedad. Y por su llaga me declaro libre, sano, en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos y dele gloria a Dios.